El cinturón de la verdad me ayuda a obedecer. Coraza de justicia me guarda de hacer el mal. El calzado de la paz cuando necesito confiar. Esta es la armadura que Dios a mí me dio, El escudo de la fe si el enemigo cerca está. El casco de la salvación cuando tengo temor. La espada del espíritu para mi enemigo derrotar. Esta es la armadura que Dios a mí me dio. Esta es la armadura que Dios a mí me dio. Esfuérzate en Dios, en su gran poder, en su gran poder. Mantente firme, su armadura Él te dio. Su armadura Él te dio. El cinturón de la verdad me ayuda a obedecer. La coraza de justicia me guarda de hacer el mal. El calzado de la paz cuando necesito confiar. Esta es la armadura que Dios a mí me dio, El escudo de la fe si el enemigo cerca está. El casco de la salvación cuando tengo temor. La espada del espíritu para mi enemigo derrotar. Esta es la armadura que Dios a mí me dio. Esta es la armadura que Dios a mí me dio. Esfuérzate en Dios, en su gran poder, en su gran poder. Mantente firme, su armadura Él te dio. Su armadura Él te dio. Esfuérzate en Dios, en su gran poder, en su gran poder. Mantente firme, su armadura Él te dio. Su armadura Él te dio. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo y estar aquí en otra clase más. Sí, es muy muy divertido poder estar y compartir con ustedes y aprender con ustedes de la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarles y ver que ya muchos están en clase y que algunos están ahí en la computadora muchas horas al día y aprendiendo mucho. Eso es genial, porque Dios quiere que tú crezcas en todos los sentidos y que en la escuela te vaya muy bien. Y que sepas y puedas darle testimonio a tus compañeros de que Cristo vive en tu corazón. Por eso eres muy bueno en la escuela. También quiero decirte que pues ya acabaron vacaciones y estás en la escuela. Y Pandamanía le dijimos adiós. Yo espero que tú se hayas participado, te hayas divertido durante todo este tiempo. Y tú que no lo pudiste hacer. Ya sabemos que próximamente, cuando volvamos a estar en algún periodo vacacional, podamos estar otra vez compartiendo con nuestros hermanos de CCL y el aprendizaje. Pero no hay que ponernos tristes que se acabó Pandamanía. ¿Por qué? Porque pronto va a venir para nosotros el estudiar en el programa de Aguana. Va a estar muy divertido. Los profesores se están preparando para darte una super clase. Te va a divertir, te lo prometo. Y ahora vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a seguir platicando de Jacob. Pero para entender un poquito más de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver a continuación cuál es nuestro versículo a memorizar, cuál es la verdad central de nuestra clase del día de hoy y cuál es el objetivo que queremos alcanzar, qué es lo que pretendemos hacer durante esta clase. Entonces, te lo dejo. Adelante. Versículo para memorizar. Lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, que dice: ¿Qué pide Dios? Que lo ames y que lo sirvas. Verdad central. Cuando existe amor, servimos a otros con alegría. Objetivos de la lección. Objetivo número 1. Conocer la historia de amor de Jacob y de Raquel. Objetivo número 2.
aceptar que el amor se manifiesta a través del servicio. Objetivo número 3. Servir a otros con alegría. Bueno, vamos a seguir con nuestra lección, vamos a seguir estudiando de Jacob, que es muy importante, como lo habíamos platicado anteriormente, porque de Jacob vienen las tribus de Israel y de las tribus de Israel viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la verdad de el día de hoy nos dice que quitemos todo nuestro enojo y que aprendamos a llevar a cabo nuestras promesas. ¿Por qué? Acuérdate lo que pasó con Jacob, te voy a platicar un poquito. Bueno, ¿te acuerdas que él nació tomado primero del talón de su hermano Esaú? Después, con engaños, le quitó la primogenitura. Primero, se puso la piel así para que su papá lo bendijera a él, y también a Esaú le cambió un plato de lentejas, que ya lo hicimos, ¿verdad?, en una manualidad, le cambió su plato de lentejas por la primogenitura. Y después él tuvo que salir de ahí. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú estaba molesto con él y no sabemos qué podía pasar. Entonces él tuvo que salir y anduvo mucho tiempo o mucha distancia caminando, se recostó porque estaba muy cansado y tuvo un sueño. ¿Te acuerdas? Sí, un sueño donde había una escalera larga, grande al cielo, donde los ángeles bajaban y subían y donde Dios le decía que lo iba a bendecir. Pero después se paró y siguió caminando hasta llegar a un lugar porque iba en busca de su familiar Labán. Pero no te quiero contar más, te quiero poner un video para que tú veas esta historia y vamos a seguir platicando acerca de Jacob cuando encuentra a Labán y encontró a Raquel. Sí, de eso vamos a hablar, es importante. Vamos a hablar de Jacob, cómo trabaja por el amor a Raquel. Vamos a ver este video. Mi primera Biblia presenta Jacob trabaja para Labán. Jacob continuó su viaje hasta donde su madre Rebeca le indicó, la tierra en donde vivía su tío Labán. Cuando finalmente llegó, se encontró con unos pastores de ovejas y Jacob les preguntó, ¿de dónde son ustedes? Somos de Arán, le respondieron. ¿Ustedes conocen a Labán? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí. A propósito, ahí viene su hija Raquel. Cuando Jacob vio a Raquel, se puso feliz porque había llegado al lugar indicado. Y le contó a Raquel que era sobrino de Labán, su padre, que su madre Rebeca lo había enviado hacia aquí. Raquel se fue corriendo a contárselo a su padre. Labán, al escuchar la noticia, sobrino, muy contento salió a recibirlo y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo, realmente eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán y este le dijo, que seas mi sobrino no significa que vas a trabajar de gratis para mí. Dime cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos delicados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. En esos tiempos, el hombre tenía que pagar o trabajar para el padre para casarse con su hija. Y Labán le contestó, es mejor que se case contigo y no con un extraño. Acepto. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba tan enamorado de ella, le parecía poco tiempo. Cuando ya pasaron los 7 años, Labán hizo una boda para celebrar y le entregó a su hija Jacob cubierta con un velo. A la mañana siguiente,
Jacob se dio cuenta que había estado con Lea y no con Raquel. Labán le engañó. ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán le contestó: es costumbre de nuestro país casar primero la mayor y luego la menor. Por eso, cumple 7 años más y te daré a Raquel. Así lo hizo Jacob. Trabajó 7 años más por Raquel. Lo hizo mansamente y sin quejarse, porque amaba mucho a Raquel. Hasta que finalmente Labán le entregó a Raquel por esposa y la amó mucho, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Bueno, ya después de haber visto este video, nos damos cuenta de algo. Quiero que platiquemos de algo. Que, bueno, pues Labán, si recuerdas quién es Labán, el suegro de Jacob, el papá de Raquel, no era muy bueno para cumplir sus promesas. Ya viste que lo engañó un par de años para que trabajara y le dio primero a la otra hija y ya después tuvo que trabajar por la hija que él quería, que era Raquel. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no cumple lo que promete? ¿Sabes lo que pasa? Dejamos de confiar en ella, ¿sí? A lo mejor a ti alguna persona te mintió con algo chiquito o algo grande, pero cuando nos mienten, pues eso es lo que pasa, dejamos de confiar. Pero saben, casi todas las personas, también tú, también yo, en alguna ocasión fallamos y no cumplimos con nuestras promesas. Así pasa. Hay veces que porque mentimos, sí es cierto, pero hay veces porque está fuera de lo que podemos hacer y no cumplimos la promesa. Pero aquí quiero que veamos algo bien importante. Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? Nosotros faltamos a veces a nuestras promesas, pero Él nunca. Él siempre cumple lo que promete. Y si te acuerdas, cuando vimos de los ángeles en las escaleras, Dios le había prometido algo a Jacob y se lo cumplió. A pesar de todo el tiempo que Jacob estuvo trabajando, siempre trabajó con buena disposición, echándole muchas ganas. Estaba alegre en lo que hacía, aunque era trabajo, ¿sí? Pero él dice que se le hizo el tiempo muy corto. Primero, porque amaba a la mujer que pretendía casarse, pero sobre todo, porque sabía que había una promesa de Dios para su vida. Y aunque lo engañó Labán, dijo: chin, yo trabajé y me engañó. Pero sabe que lo engañó Labán, no lo engañó Dios. Entonces después siguió trabajando hasta que se pudo casar con Raquel. Entonces, Dios nos dará todo lo que nos ha dicho a ti y a mí en su palabra, en la Biblia. Dios nos lo va a dar, porque Él cumple su promesa. Nosotros tenemos que mantenernos fieles, firmes, trabajando, contentos, y así vamos a cumplir su palabra. Pero ¿sabes qué es eso que hizo Jacob? Jacob lo que hizo fue trabajar, y eso se llama servicio. Y a Dios le agrada cuando nosotros servimos en la iglesia. Entonces, y podemos servir de muchas formas. Te voy a dejar un ejemplo para que veas ¿qué es el servicio? Ya lo habíamos platicado anteriormente, pero te dejo este video para que tú y yo entendamos qué es el servicio. ¿Qué es servicio? Generalmente el servir lo relacionamos con algo relevante, con cantar ante un público lleno de aplausos y luces. También lo relacionamos con tocar algún instrumento y que todas las personas nos admiren. Hay quienes también lo relacionan con danzar dando saltos y giros que llamen la atención de los espectadores. Pero entonces, ¿qué es realmente servir? El hombre más influyente de todos los tiempos nos enseñó qué significa servir. Miremos y sigamos su ejemplo. Él enseñó que la humildad es importante para aquel que quiere servir. Él dijo que los últimos serán primeros. Que es más importante que mostrarnos y ser reconocidos es ser humilde. Que es necesario lavar pies para ser grande.
también nos enseñó que el reconocimiento no se busca. Él llega como fruto de la humildad y el trabajo para los demás. La fama y el renombre son pasajeras, pero lo bueno que hagas en las personas permanece para siempre. Y su más grande enseñanza fue dar su vida como entrega de amor, pasión y dedicación por los demás. Esta es su más grande enseñanza. Y es que el servicio es entregarlo todo por amor. Entonces, ¿cantar, tocar, danzar no es servicio? Sí, sí es una de las maneras en que podemos servir, pero no es lo único. El tener un talento no nos hace más servidores que otros. Antes, nos pone más responsabilidad. Porque aquel que tiene más, Dios le exige más. El servicio es entregarlo todo por amor. Bueno, ya hemos visto la importancia de servir y que todos podemos servir en todos los aspectos. No creas que sirve nada más el que es el músico, es el que es el pastor, el que es el maestro. Tú puedes servir y tú has servido y tú han servido en la escuela, ahí en el saloncito, cuando han ayudado a bajar las donas, cuando ayudan a poner el nombre en el sticker, cuando reparten los libros, cuando pasan el bote de la ofrenda y ustedes oran. Eso es servir a Dios en todos los sentidos. Pero también hay que servir fuera de la escuela, también fuera de la iglesia, sí, en la casa, en la escuela, donde estemos, tenemos que servir, y así damos testimonio de que Dios vive en nosotros. Y aunque a veces no nos cumplen las promesas, nosotros no debemos de enojarnos. Debemos de saber que Dios es fiel y Él nunca, nunca va a fallar a las promesas que hemos visto en su palabra. Ahora, para recordar esto que era el servicio y el trabajo, vamos a recordar una de las cosas que hacía Jacob para Labán. Una de las cosas que hacía Jacob para Labán era pastorear su rebaño. ¿Sí? Pastoreaba sus ovejas. De hecho, Raquel también era pastora de ovejas. ¿Te acuerdas que se conocieron ahí en el pozo donde tomaron agua? Pues vamos a recordar esto con una manualidad. Te invito a que hagamos la manualidad. ¡Vamos! Para la manualidad del día de hoy, vamos a estar ocupando el siguiente material: un rollo de papel de baño ya vacío, algodón, tijeras, silicón líquido o pegamento blanco, un plumón negro, lápiz, un pedazo de listón, ojitos y un cascabelito. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo con esto? Primero, espero que este rollo de papel lo saniticemos y mira, vamos a doblarlo. Vamos a aplastarlo un poco y vamos a empezar a hacer unos trazos en los costados, así como si fuera un rectángulo. Hacemos de un lado, el otro, y ahora vamos a trazarlo por el medio, más o menos que queden la misma distancia entre estos. Después, casi hasta arriba, pero no muy arriba, vamos a hacer una línea recta y después otra que baje, pero no hasta abajo. Y ahora sí, con cuidado, mucho cuidado, vamos a recortar todo eso que ya habíamos marcado con lápiz, con mucho cuidado, porque acuérdate, este cartón está un poquito duro. Entonces vamos a darle forma con nuestras tijeras, vamos recortando todo eso que marcamos. Ya que cortamos esas partes de abajo, esos rectángulos, vamos a cortar la parte de arriba, pero no toda, con mucho cuidado, como te muestro, hasta donde terminó nuestra línea. Ya recortamos y ahora, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Mira, de la parte de atrás por arriba cortamos para poder separar y ya va agarrando figura de qué vamos a estar haciendo los borreguitos. ¿Te acuerdas que dentro de lo que estaban haciendo Jacob era cuidar los rebaños de su suegro Labán? Y asimismo Raquel era pastora. Entonces vamos a dar este doblez
de un costado encima de otro. Vamos marcando bien así con los deditos, vamos apretando de un costado a otro. No importa que nos quede un agujerito hasta arriba, lo vamos a rellenar. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a pegarlo con nuestro silicón líquido, que esto es en frío, o nuestro pegamento blanco. Puede ser también con silicón caliente, pero tenemos cuidado que nos podemos quemar. Ya que quedó seco, mira, ya que quedó bien pegado, ahora vamos a recortar esos sobrantes de arriba y vamos a hacer con cuidado un semicírculo. Sí, lo vamos redondeando, con mucho cuidado de que no nos vayamos a pasar. De un lado y ahora vamos por el otro hasta que se junten los cortes. Ya hicimos un lado. Bueno, vamos a redondear bien esas puntas porque esas son sus orejitas de nuestros borregos. Ya tenemos una. Ahora, calculándole la misma distancia y el mismo tamaño, vamos a hacer la otra oreja. Vamos haciendo el semicírculo, igual con mucho cuidado, vamos marcándolo y del otro lado hacemos el corte hasta que se encuentre. Y recuerda que las orejitas las estamos haciendo redondeadas. Ya las tenemos y bueno, ya vamos teniendo la forma de nuestros borreguitos. Vamos a dejarlo a un lado y ahora con nuestro algodón vamos a separarlo así en pequeñas tiras. Yo te recomiendo tengas a la mano un palillo y bueno, vamos a separar todas estas porque vamos a estar enrollándolo en la punta de nuestro palillito así que queden redonditas. Entonces de estas vamos a hacer mucha, puesto que recuerda que los borregos están llenos de lana. Entonces esto es para cubrir como si fuera lana. Si no tienes algodón, puedes hacerle con papel de baño, no importa, o con hojas blancas. Después vamos a agarrar otros pedazos, pero ahora los vamos a enrollar no en bolitas, sino que queden como si fuera una especie de conito de helado. Va a estar un poquito más largo y seguimos enrollando un par de estos. Ya que los tenemos así, y regresamos a nuestro cartón y vamos a marcarle por fuera con el plumón negro sus patitas a los borregos. Las patitas se llaman pezuñas, entonces estas las tienen negras. Y vamos a estar pintando cada una de ellas. Recuerda, como es plumón, ten cuidado de no mancharte los dedos. Ya que lo tenemos, entonces vamos a pegarle con unas gotitas de silicón los ojos y la nariz. Si no tienes ojos, si no los puedes conseguir, los podemos colorear con plumón, no hay problema. Yo en la nariz voy a poner una lenteja, pero se la puedes colorear. Con el mismo plumón, entonces hacemos su boquita. Que nos quede muy bien. Y ya que le tenemos la carita, ahora sí, vamos a llenarlo con silicón en frío o con el resistor blanco. Lo vas a embarrar por todo su cuerpecito y ahora sí, todo ese algodón que pusimos, vamos a cubrir todo su cuerpecito con ese algodón, que esperando que no quede ningún hueco. Vamos poniéndolos todos para que vaya quedando así cubierto. Ya ves cómo se ve bien cubierto, ocupamos nuestros pedazos de algodón. Ahorita vamos a rellenar esas partes, pero nos faltan las patitas. Cierto que las tienen también cubiertas. Vamos a poner nuestro pegamento o silicón frío en las patitas y vamos a ponerle, ya no va a ser en bolita, va a ser un poquito más largo, sus patitas. Y así ya tenemos todo cubierto, su cuerpo y sus patitas. Pero ¿qué nos falta? ¿Sí? Nos falta... sí, en su cabecita, como si fuera su cabello. Y vamos a ponerlos esos algodones que habíamos hecho como en conitos. Se los vamos pegando cada uno de ellos como si fueran sus copete del borrego. Entonces, también en orden se los vamos poniendo. Y es fácil que nos quede bonito. Yo sé que el tuyo te va a quedar muy bien. Ya que le pegamos todo. Bueno, ¿qué sigue? Exactamente. Su colita. Entonces le ponemos su pegamento y ponemos otro de los algodones que hayamos enrollado
Y perfecto, estamos casi terminando nuestro borreguito. ¿Qué le falta? Bueno, vamos a ponerle ese listoncito que habíamos puesto y un cascabelito. Y así vamos teniendo nuestro borreguito finalizado. Recuérdate que esta historia es acerca de Jacob y Raquel y cómo entre ellos existía una historia de amor. Y aquí están representados Jacob y Raquel, y habla el tiempo que estuvo trabajando Jacob para su suegro para conseguir como esposa a su amada Raquel. Espero te haya gustado. Mándame fotos. Y nos vemos para la próxima. Cuídate mucho. Me dio gusto saludarte. Hasta pronto. Bye. ¿Qué tal te quedó tu manualidad? Hoy la hicimos con ayuda de alguien más, pero la finalidad es recordar cómo a través de ese servicio que hacía Jacob, él sabía que le servía a Dios, no nada más a Labán, y que Dios iba a ser fiel en sus promesas. Espero que tu borreguito te haya quedado muy bonito. Muéstranoslo, tómale foto y va a subirlo al Facebook. Ahí lo vamos a estar viendo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Dios te bendice. Bye. Niños, pueden ver las clases en YouTube o Facebook. Oh, and don't forget to do your Sunday school work.